Por unas fotos que circulan en redes sociales, expertos aseguran que hay presencia de militares rusos en Venezuela y estarían apoyando tácticamente al ejército bolivariano en la frontera colombo-venezolana. Pero antes de descubrir los detalles de esta historia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. En el estado de Apure, los enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no cesan. Y a la fecha, el fuego cruzado ya ha dejado muertos y cerca de 5.000 desplazados. Las fotos publicadas por Andrei Servin, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, confirmarían la presencia militar rusa en el estado de Apure. Además, varios videos empezaron a difundirse en las redes sociales en los cuales se puede observar cómo hacen ejercicios militares con drones de origen ruso. Video en el que se aprecia el despliegue de lo que parece ser un dron de fabricación rusa. ¿Pero qué opinan los expertos frente al tema? Jairo Libreros, experto en seguridad y defensa nacional, habla sobre la situación actual en la frontera y qué significa el apoyo militar ruso a las fuerzas venezolanas. Hoy día, con esa foto y con toda la información que tenemos por parte de organismos de inteligencia, que militares rusos brindan asistencia técnica para fortalecer la capacidad de combate y de intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y especialmente la llegada de un nuevo actor militar a América Latina que de la mano de la dictadura de Miraflores puede cambiar por completo el espectro de trabajo que en los últimos años, quizás décadas, se ha mantenido en América Latina. Es un mensaje de alerta que compromete la seguridad nacional colombiana, pero igualmente la seguridad regional en América Latina. ¿Nueva evidencia de personal ruso en Venezuela? ¿Dónde están? Recibiendo heridos de FAES. En marzo de 2021, el viceministro ruso, Yuri Borisov, visitó Venezuela. Durante este encuentro, los dos países firmaron acuerdos en materia financiera, energética, comercial y, por supuesto, militar. Además, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su relación con Rusia es ejemplar. Por su parte, Eric Samuet, analista e investigador en sistemas de defensa y seguridad, nos habla sobre la estrecha relación que tienen estos dos países. La presencia rusa en Venezuela no es nueva. Recuerden ustedes que a principios del presente siglo, Rusia y Venezuela firmaron una serie de acuerdos en los temas militares. Rusia se convirtió en el principal proveedor de sistemas y armas para las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas. Pero desde hace unos años para acá, han venido corriendo rumores acerca de la presencia de personal ruso armado y uniformado, no solamente ciudades como en las principales ciudades de este país, de Caracas, etcétera, sino en zonas fronterizas. En las fotos se distinguen algunos rasgos físicos muy evidentes, además del armamento y el correaje que lleva el uniformado. El militar tiene un cargador RPK, que no se utiliza en las Fuerzas Armadas venezolanas. Sin embargo, Remigio Ceballos, comandante operacional de las Fuerzas Bolivarianas, respondió la publicación, asegurando que las fotos son viejas. Sin embargo, no precisó la fecha ni el contexto de las mismas. Aunque hay opiniones encontradas frente al tema, los expertos consideran que es evidente el apoyo de Rusia a Venezuela. En estos momentos, el verdadero soporte, además del apoyo militar que en estos momentos le brinda el general Padrino a la dictadura de Miraflores, que Rusia se ha convertido en el socio estratégico de la dictadura de Venezuela en América Latina. Es un socio que no solamente tiene comprometida la capacidad económica venezolana, sino que en estos momentos, por el tamaño de la deuda, hay una dependencia política absoluta en términos de conducción estratégica de la dictadura de Miraflores frente a Moscú. Aunque no hay registro oficial de cuántos heridos o fallecidos ha dejado el enfrentamiento en Apure, la tensión cada día aumenta y el gobierno venezolano busca demostrar su poderío a como dé lugar. Por ahora, si te pareció interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto.